שאתם רואים כאן זה פיר מבצעי, תשתית חמאס. אנחנו לפני שעה וחצי מצאנו פה את הרכב בסרטון הקודם עם כל האמצעי לחימה שהיום הוא להגיע בשביעי לאוקטובר לכיוון ישראל. לאחר חיסוף עם דיניים נמצא הפיר הזה באותה נקודה. ממש באותה נקודה שמצאנו את הרכב עם כל אמצעי הלחימה, כמו שאתם רואים, הבניין הקטארי, בסדר? בתוך מתחם שיפא. פיר מבצעי של חמאס עם כל התשתיות הרלוונטיות. Okay, we are here in the city of Gaza, in the heart of the city of Gaza, in Shifa Hospital, and this is what Hamas is trying to hide from you. We found a vehicle filled with ammunition, RPGs, AK-47s, we see handcuffs, knives, preparation for taking hostages. A ver, para entender un poco, Israel está confirmando con estas imágenes el hallazgo de un túnel subterráneo en el hospital de Al-Shifa, esto es Gaza, donde se esconde la lacra de los terroristas de Hamas, donde planean sus próximos ataques y se mantienen a resguardo con esta fachada. Utilizan a los enfermos, a los que están allí internados, ¿para qué? Para planear más golpes. Y las fuerzas de defensa de Israel difunden este video para que se vea exactamente cómo actúan. Nos vamos a Israel con Gabriel Astrosky. Gaby, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Impresionados por estas imágenes. Hola Guille, hola a todos en el estudio. Sí, la verdad que bastante impresionados con estas y con todas las imágenes que empiezan a surgir, ¿no? De la masacre y de todo lo que vino después, por supuesto. Sí, lo de la masacre yo vi imágenes y preferí cortar en un momento y no verlas más. Imágenes que fueron difundidas de las barbaridades que hicieron estos terroristas. Ahora, te pregunto dos cosas. Primero, esta ofensiva hace que sigan yendo por el descubrimiento de estos túneles. ¿Y qué pasa con los rehenes que se supone que algunos estaban en estos hospitales, allí, siendo atendidos? Bueno, vos sabés que, Guille, las imágenes que vimos recién, como vos bien decías, corresponden al hospital Al-Shifa y a los alrededores del hospital. Pero antes de ingresar en Shifa, hace unos 3-4 días, también hubo otro de los videos que la filmación estuvo a cargo del por el mismísimo vocero principal del ejército israelí. Aquel que todos los días da la conferencia de prensa a la mañana y a la noche, fue especialmente hasta Gaza, entró con el ejército para poder él mismo mostrar todo lo que iban viendo en el hospital Rantisi, que es otro de los hospitales de Gaza, y que es el que de alguna manera hizo de hilo conector para después poder llegar a Shifa. Porque lo que se veía en Rantisi, de alguna manera también sumando a lo que estamos viendo en imágenes nosotros ahora, era no solamente armamento, sino también un lugar subterráneo totalmente ambientado, pero ambientado a nivel lugar sin ventanas, todas paredes y cortinas alrededor de las paredes, como para que quien estuviese ahí no pudiese tener relación ni noción del tiempo y del espacio, ¿no es cierto? Digo, con documentación que permitía entender que ahí hubo presencia de rehenes, que estuvieron controlados y que seguramente fueron trasladados. Y eso fue lo que hizo después llegar hasta Shifa. Shifa, que como ustedes recuerdan, Guille, es el hospital principal y es el hospital que desde todos lados del mundo se viene teniendo el pedido de no disparen contra Shifa. Y lo que está manteniendo el ejército israelí es que en Shifa se están escondiendo la mayoría de los terroristas y la mayoría de los capos del grupo terrorista Hamas. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿se escudan con los rehenes? Porque yo decía, lacra, no sé en realidad qué calificativo utilizar, porque estamos viendo lo peor del ser humano desde hace ya varias semanas a partir del ingreso a territorio israelí. Pero se sabía, Gaby, que una contraofensiva del ejército de Israel iba a encontrar escenas de esta magnitud. Ahora, que se escuden en un hospital para que no se ataque ese lugar y allí estén armando otro golpe, eso ya traspasa cualquier límite. Traspasa cualquier límite, pero todo, a esta altura, ya todo lo inimaginable se convierte en imaginable. Digo, Guille, se han visto terroristas vestidos de civil. A ver, uno dice, ¿qué tendrá esto de interesante? ¿No es cierto? Bueno, ¿cuál es el razonamiento que surge desde el ejército? Terrorista que muere en un enfrentamiento vestido de manera militar, es una caída militar. Claro. Pero terrorista que muere en un enfrentamiento vestido de civil es contabilizado como una muerte civil y no como una muerte terrorista. Claro. O como una muerte militar.
Entonces, hasta eso llegan, ¿no? Digo, y el esconderse en el hospital. A ver, para que se den una idea, cuando el ejército israelí entra al hospital Shifa en la madrugada del miércoles, lo hace no solamente con combatientes del ejército, sino también con un cuerpo médico del ejército israelí, muchos de ellos de habla árabe, para poder interactuar con los enfermos, con los reales enfermos, con la verdadera población hospitalaria. Sí, Javi. No, sí, termina lo que te pregunto de otro tema vinculado, obviamente, a esto, ¿no? Esto que les decía, rapidito, de los médicos que entran para poder interactuar, e incluso lo hacen en comunicación constante con el director del hospital, y el director del hospital les va pidiendo de qué lado y de qué no lado no actuar o actuar para poder ir contra el operativo terrorista, pero sin temor a que vidas civiles se vean en mayor peligro del que ya están enfrentados. Claro. Justamente por el grupo Hamas. Te quería simplemente preguntar breve, a ver, porque en esta avanzada del ejército israelí en Gaza, piensen ustedes que están dentro de la ciudad de Gaza, están a metros nada más de los terroristas también, ¿no? Encontraron el cadáver de una rehén, ¿no?, en las últimas horas. El cadáver de una rehén, y esto también tiene que ver con lo inimaginable, ¿no?, y con lo peor del acto humano. Una rehén que es una soldado, Noa Marciano, de 19 años, que fue secuestrada el 7 de octubre y de la cual el lunes hicieron circular un video de ella en cautiverio. Claro, viva. Un video de ella en cautiverio, y el video circuló, y esto se pudo saber después, cuando ya Noa Marciano estaba muerta. Bien. Noa Marciano fue asesinada hace más de una o dos semanas, y el video jamás lo hizo circular, incluso volviendo a la guerra psicológica para que toda la población pensase que se trataba de una persona que podía llegar a ser liberada. Sí. Gaby, te mandamos un abrazo y volveremos a estar en permanente contacto a partir de la próxima semana.